El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, respira más tranquilo tras mantener la mayoría absoluta en Galicia. Isabel, ¿no estás contenta? Claro, contentísima. ¿Por qué me lo preguntas? Porque me estás clavando el lápiz. Ah. Oh. ¿Dónde están ahora los que desconfiaban de mí? Aquí. ¿En serio que no puede vernos? En el partido nunca hemos desconfiado de ti, Alberto. Me alegra oír eso, porque por un momento llegué a pensar que me querías quitar de en medio para ponerte tú. Qué tontería, ¿eh? ¿Verdad? Claro, yo nunca te haría eso. Oye, ¿y ese agujero? ¡Isabel! ¿Ya sabes que tienes un agujero en la pared de tu despacho? Sí, es que estamos haciendo reformas en la sede. Hemos puesto unos respiraderos para que se ventile el olor a naftalina de los varones. Ah, bien hecho. Y ya de paso, diles que pongan puertas giratorias, que esto en el PP siempre va muy bien. Oye, si me necesitáis, estoy en mi despacho. No. ¿Por qué está todo cubierto de plástico? Las obras están pintando tu despacho también. Sí, para que luego digan que no pintas nada en el partido. En este caso, lo mejor es correr las cortinas para que se aire un poco. ¡No, no, no, loco! ¿Qué pasa? Es peligrosísimo respirar el aire exterior. Ya sabes cómo está gestionando el alcalde el tema de la contaminación. Buenas tardes. Que venimos a deshacernos del bulto. ¿Pero qué bulto ni qué bulto? Almeida, que le ha salido un bulto extrañísimo. Yo, sí, rarísimo. Y ellos son cirujanos. Sí. Y el doctor Fernández y Fernández. Doctores, pero si van en chándal. Bueno, sí, ya sabes cómo está gestionando la presidenta el tema de la sanidad. Oye, mira, ¿sabes qué? Me voy a trabajar a casa, que aquí todo está patas para arriba. Por cierto, lamento haber desconfiado de vosotros. Doctor. Bueno, venga, vale, sí, ya os llamaremos. Venga, vale, gracias. Sí, bueno. Bueno, habrá que ir desmontando esto, ¿no? Todavía no. Espérate a que pasen las europeas.